good evening. I always believe that it's much better to be poet than be novelist, especially for this kind of performance, because a poem can be read the complete work in for the audience. A novel is, of course, only a chapter, so you will probably be curious to know what happened later. As we have the translation in English and Korean, I will read in Spanish, which is, of course, my mother tongue. La historia que quiero escribir, la que ahora me dispongo a contar, esto que recuerdo y ordeno en Bangkok, ocurrió en una extraña época de mi vida. Por esos años trabajaba en el servicio diplomático y hacía poco vivía en Nueva Delhi, una ciudad que para un latinoamericano no era nada convencional y por eso, al menos así lo creía yo, exigía un cierto talante aventurero. Era lo que pensaba en esos días. Había pasado demasiado tiempo en Europa, 24 años, diciéndome que si en verdad hubiera sido alguien osado, como quería e incluso creía ser, debería haberme ido a vivir hacía mucho a lugares más fieros y lejanos como Pekín, Yakarta o Nairobi. Tras un largo periodo de formación, búsqueda de estabilidad y logro de un cierto nivel de flotación, ya estaba listo para salir, perderme y perder lo adquirido o cambiarlo por experiencias nuevas. Por eso, cuando se me propuso el cargo de consejero, encargado de funciones consulares en la embajada de mi país en India, no lo dudé ni un segundo y me preparé para abandonar el continente triste. Al llegar a Delhi, viendo la holgura en la que vivían los extranjeros, incluyendo los diplomáticos de nuestros países vecinos, me las prometí muy felices, pero la ilusión duró hasta conocer el sueldo de mi cargo, cifra que el decoro me impide precisar, como diría Julio Ramón Ribeiro, el cual no permitía ni soñar con las tradicionales zonas de expatriados como Vasant Vihar, Sundar Nagar o Nizamuddin East. Y por ello debí ir a un lugar más económico, Jangpura Extension, un barrio de clase media que al principio me pareció polvoriento y algo tremebundo, y al final, como suele suceder, acabé queriendo. Uno se acostumbra a todo, incluso al hecho de que a 200 metros de su casa haya una esquina repleta de ruidosos rickshaws, perros dormidos, taxis destartalados, un infecto orinal con nubes de zancudos y friterías de calle que parecían fábricas de tifo o disentería. Las oficinas de la embajada estaban en Vasant Vihar, un barrio rico aunque repleto de polvo y con el inconveniente de estar justo debajo de la línea de descenso de los aviones que van al aeropuerto internacional Indira Gandhi, con lo cual cada 3 minutos era necesario gritar para hacerse oír dentro de una habitación. Y esto no era todo. Al frente del edificio daba la Olof Palme Marg, en la cual durante un tiempo demencialmente largo, bulldozers y grúas construyeron un puente llamado flyover en inglés de la India, produciendo montañas de polvo, ruido de taladros y terroríficos olores a cañería, sin hablar de los trancones. El paroxismo llegó una tarde en que tal vez por las excavaciones para echar los cimientos, una serpiente de 2 metros y 15 centímetros de diámetro atravesó la Olof Palme Marg y llegó a las puertas de la embajada, donde murió herida por las ruedas de un camión, cuyo chofer, por cierto, se detuvo y lloró agarrándose la cabeza con las 2 manos, pues en India toda expresión de la vida es sagrada. En el segundo piso estaba mi oficina, con vista a los jardines de una empolvada residencia que era la embajada del Emirato Árabe de Bahrein. Cada vez que miraba por la ventana o salía a mi portentoso balcón, veía a 2 guardias y a 1 perro dormitar en las garitas de seguridad
y un poco más allá, sobre la calle, grupos de mujeres en sari llevando ladrillos en cestas sobre sus cabezas a una obra vecina donde trabajaban sus maridos y jugaban sus hijos en medio de escombros y tierra. La principal tarea de la función consular era firmar visas para empresarios indios que iban a Colombia a hacer negocios, visitas técnicas de estudios o raramente de turismo. También darle trámite a unos documentos de la Oficina Nacional de Impuestos llamados exhortos, que consistían en la legalización de facturas de empresas de India, Bangladesh y Pakistán, e incluso de Irán, Myanmar, Sri Lanka y Nepal, países en los que éramos concurrentes. Al ser requeridas, las empresas debían enviar el original del documento y su inscripción a una cámara de comercio, todo debidamente autenticado y traducido ante notario. Y también, por supuesto, los problemas y peticiones de los connacionales, que eran solo 120 en todo el país, uno por cada 10 millones de indios, a los que se sumaban los visitantes, los que venían a India y se metían en todo tipo de problemas, la mayoría por tener una imagen romántica y distorsionada del país. Mi colaboradora Olimpia León de Singh era una mujer entrada en la cincuentena que llevaba en la oficina más de 10 años y conocía como nadie los entresijos de la función consular. Por lo demás, era la única colombiana de la misión que hablaba hindi, pues estaba casada con un sikh y vivía en Delhi hacía más de 20 años. Cuando se lo pregunté, me dijo que había conocido a su marido en Moscú en los años 70, en la Universidad Patricio Lumumba, donde ambos estudiaron relaciones internacionales. Sus historias, que iba soltando con cuentagotas y solo cuando su terrible genio amainaba, eran extraordinarias. Contaba que a principios de los 80, las embajadas traían el papel higiénico por valija diplomática, pues en India no se conseguía, y que en el aeropuerto, durante las escalas, una multitud de pordioseros, tullidos y enfermos, subía a los aviones a pedir limosna, en la pista. Olimpia, santandereana con formación comunista, hablaba del Moscú de los años 70 y le brillaban los ojos. La ciudad de la abundancia, la cultura y el arte. Delhi era todo lo contrario, un poblachón inmenso transitado por carretas de bueyes y calles sin asfaltar, donde la gente moría de escorbuto y diarrea, y donde enfermedades que en la Unión Soviética eran raras, como la lepra, aún estaban al orden del día. Esto era esencialmente cierto y lo sigue siendo. Mi trayecto cotidiano desde Jangpura hasta la oficina incluía un semáforo con los siguientes personajes: un leproso envuelto en una túnica ensangrentada, con tres muñones en el lugar de los dedos y un orificio rosado donde debía haber una nariz. 12 eunucos expulsados de su zona que piden limosna a cambio de no proferir maldiciones. Una mujer paseando un bebé con una mano quemada. Según me hizo ver Peter, mi conductor, la quemadura era falsa, hecha con mantequilla y gelatina, lo que me alegró. Además de vendedores de revistas, parasoles, libros piratas, corbatas y pañuelos. Una de las primeras imágenes al llegar a Delhi, en el bullicioso mercado de Chandni Chowk, fue la de un hombre muy delgado que exhibía un testículo elefantiásico y un enorme prolapso rectal, dos melones colgando de un cuerpo filiforme y atormentado, como las levas de un humano reloj de pared. Habiendo visto el bazar de humanidades que se aglomera en las escalinatas de la mezquita de Jama Masjid, que incluye a un enano ulcerado y deforme por la poliomielitis y a varios leprosos en estado terminal, era evidente que en Delhi, la inquietante y hermosa Delhi, las enfermedades daban a los sufrientes un modo estable de ganarse la vida. Pero volvamos a Olimpia.
Era ella quien traía a diario los problemas por resolver con los visados y la comunidad de connacionales, sustancialmente formada por pilotos de la compañía aérea Kingfisher, jóvenes que venían a hacer pasantías en empresas indias, y sobre todo los adeptos del turismo espiritual, en su mayoría señoras ricas, que encontraban alivio en las enseñanzas de Sai Baba, Satyananda, Osho y otros filósofos contemporáneos que daban consejos de vida y fórmulas sabias sobre la paz o el amor. Todo lo que mi colaboradora detestaba. En una ocasión llegó a mi oficina muy alterada y dijo: «Jefe, venga y oiga esto». «No me diga jefe», le rogué, y fuimos a la sala de recepción. Un indio de edad mediana esperaba nervioso. Traía el pasaporte de una colombiana que, según dijo, tenía problemas. Al preguntarle de qué tipo, contó que era una seguidora del gurú Ravi Ravindra y que tras un seminario espiritual su mente estaba confusa, como si algún perno anduviera flojo. Tenía 27 años. ¿Problemas de qué índole?, quise saber. Y el hombre, bajando los ojos, explicó: «Quiere salir desnuda a la calle, no duerme, está obsesionada con Ravi, dice que va a ser su mujer y quiere irse con él a Indonesia». «¿Indonesia?», dije, pensando que era uno de nuestros países concurrentes. «¿Por qué Indonesia?». «Ravi viaja hoy para allá a dar unas conferencias», dijo. Fui de inmediato a ocuparme del caso. La tenían en un apartamento cerca de Green Park. Al verme, la joven dijo: «Hola, ¿quieres tomar algo? ¿Quieres comer? Siéntate. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste». El ametrallamiento de frases dejó claro que el asunto era grave. Al preguntarle cómo se sentía, dijo: «Yo muy bien, qué bueno conocerte. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres comer? En un rato llega mi taxi. Me voy al aeropuerto. Voy a encontrarme con Ravi. Nos vamos a Indonesia. Qué bueno conocerte. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres comer?». La cosa iba a ser complicada. Logré convencerla de venir conmigo a ver un médico. La amiga que la hospedaba, Amrita, dijo que sufría lagunas de memoria y quise que la revisaran. Temí que estuviera drogada y la hubieran violado. Hablando un poco más, supe que conocía al gurú desde Canadá y que este era su tercer viaje con él a India. También dijo que lo amaba intensamente. «¿Lo amas de un modo espiritual?», pregunté. Y ella dijo: «Sí, pero también como mujer. Ha nacido algo muy bello entre nosotros». Amrita me miró con ojos desorbitados y en una parte aseguró que eran desvaríos, que no podía ser cierto, era solo su obsesión por Ravi. Me quedé aún más perplejo. Algunos gurúes tienen a cargo acusaciones de violación a mujeres occidentales, mentes frágiles, subyugadas, que se entregan en cuerpo y alma, sobre todo en cuerpo. Afortunadamente, este no fue el caso, o al menos eso dijo el médico del hospital donde estuvo en observación durante una semana. Luego vino su madre y se la llevó de regreso a Tokio, donde cursaba un doctorado con beca del gobierno japonés. Al irse, el médico me dijo que había encontrado en la orina sustancias psicotrópicas. ¿La habían drogado? Nunca pude saberlo. Otro día estaba en mi oficina, no recuerdo si leyendo la documentación de algún visado o haciendo una carta a la Administración de Impuestos, cuando Olimpia irrumpió diciendo: «Jefe, jefe, le van a pasar una llamada del ministerio. Es un caso urgente». Cuando le hice cara de curiosidad, queriendo saber qué era, me susurró: «Prepárese para ir a Bangkok, jefe». «No me diga jefe», le dije. Y levanté el auricular. Thank you for your attention.